Alianza Petrolera y Atlético Nacional se medirán este jueves 26 de octubre a partir de las 8:20 de la noche en el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. El equipo de Barranca Bermeja necesita conseguir un buen resultado durante este compromiso, ya que se encuentra en el puesto 8 de la tabla con 25 unidades, por lo que su lucha es constante, ya que esperan conseguir el vuelo directo a la siguiente fase. Bueno, Nacional es un equipo grande, uno de los más grandes del país, pero igual, como te dije, el equipo viene jugando bien, venimos haciendo buenos trámites de partido y va a ser un partido importante para nosotros, para el club, para la institución, ir a sumar. Y si logramos sacar una victoria sería muy importante para el objetivo principal que tenemos como institución, como equipo. El centrocampista de la Máquina Amarilla, Yair Castillo, comentó que espera aportarle al equipo en el terreno de juego para conseguir la victoria tan anhelada. El asistente técnico Leonardo Torres expresó que a pesar de ser Nacional uno de los equipos mejores en Colombia, el cuadro orinegro se encuentra trabajando fuertemente y tiene claro la importancia de sumar los 3 puntos en Medellín. Todo el semestre hemos estado entre los 8, pienso yo que es una linda oportunidad para ratificar lo que hemos hecho y seguir ahí en pelea de la clasificación, que es uno de los objetivos que tenemos. No, pienso yo que nosotros dentro del camerino como equipo estamos fuertes y sabemos de que es un partido importante, una linda plaza, un lindo rival para demostrar de qué estamos hechos. Hemos trabajado, hoy trabajamos, entonces ya tenemos claro lo que vamos a ir a hacer en Medellín y trataremos de buscar los 3 puntos. Se espera que el equipo de Barranca Bermeja logre la victoria en Medellín con el fin de clasificar dentro de los primeros 8 en los cuadrangulares.